Jeremías capítulo 8. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo a quienes amaron y a quienes sirvieron y en pos de quienes anduvieron, y a quienes preguntaron, y a quienes se encorvaron. No serán recogidos ni enterrados, serán por muladar sobre la haz de la tierra. Y escogeráse la muerte antes que la vida, por todo el resto que quedare de esta mala generación, en todos los lugares a donde los arrojaré yo a los que quedaren, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás asimismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no torna a camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el leño, no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan derecho, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová es con nosotros? Ciertamente, he aquí que en vano se cortó la pluma, por demás fueron los escribas. Los sabios se avergonzaron, espantáronse y fueron presos. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus heredades a quienes las posean. Porque desde el chico hasta el grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Hanse avergonzado de haber hecho abominación? Por cierto, no se han corrido de vergüenza, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que cayeren, cuando los visitaré. Caerán, dice Jehová. Cortarélos de por junto, dice Jehová. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y caeráse la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Sobre qué nos aseguramos? Juntaos y entrémonos en las ciudades fuertes, y allí reposaremos. Porque Jehová nuestro Dios nos ha hecho callar, y dádonos a beber bebida de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz, y no hubo bien. Día de cura, y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, del sonido de los relinchos de sus fuertes tembló toda la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, ciudad y moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, basiliscos, contra los cuales no hay encantamiento. Y os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sion? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasóse la siega, acabóse el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo?